Pivot Courtois dejó a los hinchas del Atlético hiper furiosos cuando anunció su fichaje por el Real Madrid. Y este sábado, en su primer retorno al Estadio Colchonero, se lo dejaron saber. Primero pisotearon, ensuciaron y llenaron de residuos y de ratas la placa que tiene en el Paseo de las Leyendas del Metropolitano. De hecho, ciertos fans ya habían recogido firmas para que se retire. En la cancha le lanzaron aún más ratas. Lo silbaron cuando tocó la pelota y visualmente también le mostraron su desprecio. Pero al final Courtois consiguió la mejor respuesta, esa que se logra llevándose los 3 puntos en el derbi. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.